cuidadera al niño, va. Cansado. Todavía sentía algo por mí, pues, y todo eso, y yo me quedé pensando, y dije yo, pues, en realidad, Carito, yo me siento mal con lo del otro día, hombre, desde que, si yo pensándolo, dije, pues, que había sentido, pues, mal, porque, bueno, yo la rechacé, pues, reconozco que la rechacé, pues, imagínense, y eso a mí, pues, bueno, en mi conciencia, pues, no cabe, pues, porque, la verdad, pues, yo en ese momento me sentí un poco confundido por las cosas que habían pasado, y yo, pues... Sí, pero bien, igual después me acerqué a usted para tratar de hablar de cosas y todo, pero... Hubieron problemas. Un rechazo de su parte hacia mí. Pues... Sí, se sintió feo, la verdad, porque yo quería las cosas de alguna manera y usted después no dejó. Pues sí, pues entonces yo reconozco, pues, que yo, pues, me porté mal, y créame que yo lo siento, ¿va? Pues, a una dama, pues, usted sabe, muy hermosa, pues, hay que tratarla así, yo reconozco que soy un poco ahí caballeroso con usted, pero aquí yo vengo, bueno, ya que le encuentro aquí, pues yo quiero ofrecerle mi disculpa, pues. Entiendo, pues. Yo sé también que yo también le fallé, pues también dije cosas que le hicieron sentir mal. Y pues yo te acepté de errores, pero que también yo voy a aceptar mi error y igual pedir una disculpa por lo que yo le hice, que también le dije. Pues también, pues, créanme que de mi parte, pues yo, bueno, yo no, ya no siento ningún rencor, pues, cosas pasan, ninguno, pues. Conociendo, pues, que a veces, pues, también nosotros los hombres fallamos, cuando la disculpa, ¿cómo le digo? No sé, que usted, sí, igual, pues, como le digo, yo sé que yo fallé bastante y sí lo acepto. Pero cuando el amor es grande, es fuerte, pues, uno es capaz de perdonar, cariño. Hablando con usted, perdonar todo, ya que usted lo conté aquí. No sé si voy a volver a hablar, pero voy a volver a... Pues, pero, carito, las ilusiones, créanme, que todavía no han pasado, o sea, mi corazón, pues, siente el cariño, el aprecio por usted, pues... Ya sé, que solo hablaba, claro. He tenido... No, ¿de qué rey está haciendo aquí? Yo me parecía decir... No, pues, por aquí me vine, pues, porque me vine a pasar el agua, porque estaba lloviendo. Pero... Por aquí, yo me pongo algo con brillo porque ya me venía cayendo el agua. ¿Qué te va a permitir entrar aquí a mi casa? No, pues yo entré, pues, pero allí, ¿ahí qué? No, pues, era que aquí viviera, aquí viviera. No, pues, aquí vivo,
yo hubiera sabido que esta era tu casa para lo mejor, yo me hubiera venido, no me hubiera dejado. Yo sé porque bueno, no te sientes bien conmigo, pues. La verdad, no, fíjate, yo no me siento bien nada con vos. Además, estás aquí en mi casa, la verdad no me siento bien que estés aquí en mi casa. Pero como te digo, yo no he venido a querer tener problemas contigo. Yo nomás quería pasar el agua y ya. Pasar el agua. ¿Usted no conocía para llegar aquí a algo? No, pues claramente no, yo no sabía, ni idea, pues. Si yo de haber sabido no hubiera venido, o sea, no hubiera pasado, pues. Para evitar problemas. Pues, sí, pero dejar, no sabía. Contátelo que me hiciste que a veces. ¿Cómo crees que me voy a sentir vos estando aquí en mi casa? ¡Cortate! Creo que yo entiendo, Darwin, que no te sienta bien, pero vaya, las cosas que no pasen a más, hombre. Que no pasen a más. ¿Cómo crees que mejor? Deberías irte mejor, güey. Ya pasó el agua, date de aquí, güey. No, pues sí, ya pasó el agua, yo entiendo, pues, que te sientas molesto, entonces yo... Pues creo y como que lo mejor... tienen coquetos ahí con cara mexicana. Creo que lo mejor, ya pasó el agua, vamos, 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 vamos. De lo mejor es que nos retiramos nosotros. Vamos, sí, cara, porque... vaya, 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 frate, pues, frate, movete, movete, date, pasó el agua. Sí, yo lo entiendo, pero imagínate la manera que reaccionó. Pues tenía un motivo él, va. Pero en realidad la sorpresa más es... más originado, sea más hermosa que me tenga que usted estaba ahí, cariño. Pues, créeme que las palabras de ese güey, las palabras de ese güey pasaron por alto, pues, porque la emoción que sentí cuando la vi fue grande. Sí, y usted, pues, como dice, pues, uno a veces tiene esos malos momentos, malos actos, pero igual uno busca cómo reconciliarse con las personas. Sí, fíjese yo, pues, allá ando. Hay una manera para la... bien hecho, imagínese. Pues sí, porque imagínese la casualidad o el destino, como sea, de llegar en el lugar donde yo estaba, sin saber que era la casa de Darwin también, y que... ¡Qué sorpresa! No, ¿qué pasó? No, bueno, como le digo, baja, la pasamos un poco mal ahí con el carnalito ese, pues, con palabreamos ahí, nada más, pero... Todo tranquilo, yo me siento ya un poco tranquilo, pues, imagínese, pues tan hermosa, y a mí me hacía falta verla, y bueno... Y yo creo que para allá, pues, hasta nos podemos ver más seguidos. Olvidémoslo. Olvidemos lo pasado. Digamos, borró a mi cuenta. Cuenta nueva. Cuenta nueva. Voy aquí para allá. Bueno, si gusta, digamos, caminando. Sí, porque este clima está bien. Este clima está bien. Vamos en la andada. En la andada, ya echalo una mira. Ahí viene el llanero solitario. ¡Ey, llanero solitario! Porque ahí está, ahí está. ¿Cómo están, pues? Sí, sí. Me va a pagar la camioneta que me rompió hace el día. Tampoco, el que hoy se la pago que le compre una nueva a su novia. ¿Cuál novia? Que va a hacer algún tiempo. ¿Ah? ¿Y usted ahorita aquí choteando nomás? Choteando con ganas de ver a alguien. ¿Qué le voy a comprar la camisa? ¿A quién va a viajar? ¿A quién va a viajar? A la Olga. A viajar a la Olga. Yo estoy dentro de Tampa. Ay, no, yo ya sabían, pues. Ya habían que verla ella hoy, pues. Y la va a jugar. ¡Ey, qué suerte! Chico. Le ganó a Darwin. Realmente. No es lo que ustedes están pensando. Sí voy a ver a la Olga. Y a casarse va que esta flor lleva ahí aquí, pues. ¿Y qué te le voy a dar a ella? No. Y la llevaba en la mano. El hecho pues. Que vaya con una flor no quiere decir que vaya. No, pero ya no voy a agarrar de las camisas, se rompen las camisas así, hombre. Y después ni las pagan. Ah, se van los de los pachos. Después otras las van a comprar antes. Este, pues sí. Sí o no, tenemos o no tenemos. Sí usted, o no. Pues, si no le ha sacudido el petate, pero quiere a la Olga. Sí, ahorita no, la va a ver, o viste a los cucos.
Ahorita voy a verla, pero no para lo que ustedes están pensando. Ahorita voy a verla. Se va a ir con ella, va. Realmente, va a acompañar. Sí me voy a ir, pero no con ella. Con Darby. No, pero no es así. Mencho. Como yo les conté, ¿verdad? Yo les conté que pues hice el intento de irme por los Estados Unidos. Ajá. Y no pude, pero ahora pues voy a hacer otro intento. Órale. Después de esto creo que hay posibilidades y creo que esta va a ser la última vez que lo vamos a ver también. Pero miren. Tiene que haber, pa. Qué malo. No, hombre. No te pongas así, este, bueno, por si algún caso lograra llegar, yo lo hago a mi nombre completo. Por alguna monedita si usted lo quiera hacer llegar. Ya, pues. Ya, usted también ni me ha ido, ya me está pidiendo. ¿Cómo cree que le va a estar pidiendo pito y camberra? Ya sale para la camisa, va. No, pero en serio, yo sí ya me voy a ir. Entonces. Vale, yo te deseo suerte. No, pero si ya no lo vuelvo a ver. Pero bueno, pues, Suardo, ponga las pilas y sacuda el espectáculo. Solo grabes de René Alexander. Ya, como tenemos los mismos apellidos, Flores Campos, por algunas moneditas que te quieras entregar, pues, por la Western Journal. O el mercado Fomento. Ah, el banco de Fomento. Fomento. Además, yo una tienda yo, en Vector. No sé si voy a llegar, pero yo en Vector, por selecto. Yo quedé de verme ya con ella. ¿Vale? Ahí estamos todos. ¿Vale? Págame la camisa, que no vaya a ser. Págame la camisa, hombre. Si no es por ti, conmigo está tu corazón. ¿Qué? Hola, perdón. ¿Cómo para no saliste? ¿Cómo? Por acá tengo una foto que te quería regalar. Gracias. Igual. Aquí también. Está bien. Gracias. ¿Qué estamos haciendo? Pues, como te comenté anteriormente, ¿verdad? Que nos hemos puesto de acuerdo para. Ah, cierto. Disculpas, Miguel. Sí, yo sé que todo se te ha olvidado. Es que han dado súper. Vieras que en la cabeza no se me queda. Ah. Pero quiero decirte algo. Sí. Pues el motivo para decirte que nos vieron es para decirte que ya no los vamos a volver a ver. Bueno, es una larga pero larguísima historia, pero te la voy a comenzar a contar despacito para que me entendas. Entonces la cosa es que ya no te voy a volver a ver. Para empezar, yo no puedo estar platicando contigo sabiendo que mis intenciones son otras. ¿Entendés? Yo a vos te amo y pues soy enamorado de vos y todo, pues, y no puedo estar con vos sabiendo que vos no sentís lo mismo por mí. Entonces, pues, como te lo comenté, te agradezco, créemelo, y yo sé que pues soy la persona más boba, por decirlo así, la persona más boba que hay, pues por no valorar a la persona que tenía, ¿verdad? Entonces, pero te quiero decir que pues no te sientas mal y va a haber situación que, y te quiero dejar las cosas claras, que creo que esta va a ser la última vez que vamos a hablar porque realmente pues me tengo que ir, como tú lo sabías, tengo un viaje que hacer. Esa florcita que acabas de recibir va a ser el último detalle que vas a recibir de mi parte. Porque voy a hacer el otro intento para irme para los Estados Unidos. Así que olvídate. Abachito, pues ya me voy. Abachito, chico, te voy, hombre. Este va a ser el último abrazo que tú diste. Cuídate, cuídate mucho. No era tanto así, ¿va? Un besito chiquitito. Salud. Cuídate. Eduardo, no te vayas. No te vayas, por favor. Pero, ¿por qué son así, Olguita? Ya no nos podemos seguir haciendo más daño. Vos sabés que yo estoy súper enamorado de vos. O sea, yo ya no. Sí, lo sé, pero es que tampoco quiero perderte. Es que mi amistad jamás la vas a perder, créeme.
Pero imagínate, no te voy a volver a ver nunca. Sí, no me vas a volver a ver nunca, pero no podemos hablar y todo eso por no llamada es y todo eso. No es lo mismo. Pues la cuestión está que... Ya te perdí una vez, no pienso hacerlo dos veces. Pero mi intención es para poder perder el amor que siento por vos. Ahora quien va a tratar de olvidarte voy a ser yo. Y ese es el motivo por el cual me quiero ir. No lo hagas, sé que no va a ser fácil, pero también sé que va a ser, no va a ser imposible. Así que... Ya no puedo seguir así. Lo siento, yo soy enamorado de vos y ya no puedo seguir. No te vayas. No hagas que duela más la despedida, créemelo. Te quiero decir algo. ¿Qué me quieres decir? Decímelo entonces. Mira. Cierto, ya te he dicho muchas cosas, pero no te he dicho realmente la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que yo todavía estoy enamorada.